de la persona rescatada. Voy a decir y comentar dos palabras sobre lo que opinó el jurado sobre la nota de Annalisa, que no hubo nota, que se cambia Bárbara Vicky adentro de un auto, pero no le hacía falta Annalisa más que para desatarle el nudo del corpiño, para lo demás no sé para qué estabas. Y con relación a la nota de Paulo, nos pareció muy bien la intención de investigar, de buscar ese candidato que realmente existía, bien, que le mandaba las flores a Georgina, hizo el relato de la búsqueda con algunos errores, pero para hacer una buena intención fue suficiente, así que para nosotros el personaje fue indicado y el notero salvado de esta semana es Paulo. Bien. Gracias. Paulo, gracias. Va a regresar a Carlos Paz. Continúa participando del reality. Annalisa y Diego van al teléfono. Ahora va a hablar, señorita. Déjeme terminar de hablar. Ahora puede hablar, señorita. Me parece que Laura tiene algo personal conmigo. Pero en esa en particular. Aparte de con el tema del cuerpo y demás, yo, ¿sabes cómo la veo? Sin ánimos de ofender. ¿El tema del cuerpo de quién? No, Lauri, espera. ¿El tuyo, el de Pará, mí? Lauri, sin ánimo de ofender. Siento como, ¿viste en el colegio? Que están las divinas y las populares. Bueno, como que yo siempre, en este caso Vicky y yo somos como las divinas, y vos estás en el grupo de las nerds y todo eso, y como que siempre envidias un poco. Siento como que capaz tenés un trauma no resuelto, como que quisiste ser algo que no fuiste. Déjala que me divierte, seguir porque está lo que siento. La verdad que es lo más divertido. Mira, hasta ahora es lo más divertido que me da vergüenza esto que acaba de decir. Pero así no me da. ¿Por qué no se va a dar los pases? No me toqué, primero y principal no me toqué. A ver, yo quiero saber, Diego, ¿por qué te querés quedar? Contale a la gente del reality. ¿Por qué querés quedarte en el reality? Porque con Vicky la pasamos re bien, hay un montón de cosas lindas que quiero que vean. Cásate. Ay, por favor, este chico como que me molesta, me contamina el aire. Gracias. Sí, bueno, ¿vos? Ok, whatever. Bueno, yo quiero seguir hablando con el público, que es mi público, porque vos no te conoces ni, no sé, ni dónde vives, ni perro. Bueno, ok. Entonces yo quiero decir que nada, que quiero que me voten porque... Quiero que me voten porque, nada, la gente me quiere. No sé si me quiere, pero quiero que me quiera. Quiero que descubra un montón de cosas lindas que tengo para mostrarles. Cosas íntimas de Vicky, mías, y la verdad que no se van a arrepentir. Se los... Bien. Lo que pasa es que esta chica... Me parece divertida, pero a veces se me pone descerebrada la criatura. O sea, la ves bien nominada. O sea. Sí, no, está bien dotada y bien... No sé si nominada, porque no la voy a... O sea, está candidateada para abandonar en instantes el reality. Aníbal, en instantes se gana el estilo. Es un estilo también. Tilinga, bueno, tranquila, Aguda, tranquila. No, tranquila, porque la nota primero no me gusta que me defiendan, que me critiques a Vicky. No me gusta que la critiques a Vicky, porque Vicky es una mina increíble, es una gran ves mina. Ves que sos sorda. Tenés un problemita auditivo. No, no tengo ningún problemita. No entendiste nada. Sí, entendí todo. Cuando te pongas el cerebro en órbita, vas a entender la palabra. No, entiendo todo. Bueno, sigamos hablando de Divine. Ay, pero no me deja hablar. Muchas gracias por haber venido. Y viste que el espectáculo está re bueno. Y la vaca es una gran artista. Y todos los chicos que tengo alrededor. Vicky es una gran artista. Y esta niña que está acá, que además de una media sensible... ¿Puedo hablar? Me interrumpe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vicky, y si vos no es tu nota, mi amor, el móvil no es para vos, el móvil es para mí. Es que aburre la nota siempre de esta chiquita tuya, amiga tuya, a Danielita, aburre, entonces tengo que hablar con ella. Ah, mi amiguita. Bueno, la que vive con vos. Esa. Digo que es aburrido porque tuvo que tener 5 minutos de fama hablando de una cosa privada. Que yo no me pongo a decir, porque yo tuve 20.000 traumas, cosas que me pasan. Mi amor, un poquito, vos tenés que tener un poquito, sos un... Respetuosa, ya te viven en dos o tres. Ahora te hablo en serio. Sos una gran irrespetuosa. Y de este mundo del espectáculo sabés poco. Así que cuando hablas con una figura, cerrate el pico. ¿Está claro? ¿Y a mí no me interrumpís el mundo? ¿Para qué? Porque vamos a otro país y te conocen. ¿Te conocen otro país? A mí me conocen más países que a vos, mi amor. Y yo no necesito un lápiz acá. No, no
era una, claro? Un chupetín, y yo tampoco lo necesito ya. Bueno, por eso, un chupetín, peor. Peor, se te pega todo, una sí, una bueno. No, yo para decirte una cosita. ¿Sabés cuál es? Analiza, te respondo ahora yo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que vos viniste al reality para aparecer, para ser alguien, para intentar ser alguien. Yo hace 6 años que ya vengo laburando en el medio. No ¿sí? me interesa que me conozca la gente. Me interesa lucirme, me interesa tener estabilidad laboral. Eso es lo que vos no entendés. A mí hablar de mi vida privada realmente no me interesa. Surgió eso y lo dije de corazón. Y no me arrepiento. Y además te voy a explicar una cosa. Que Vicky Cipolitakis es una figura hoy del espectáculo. Sí. Y vos, un aprendiz. Sí. Así que, más respeto a la Cipolitakis. Si querés estar al lado de la Cipolitakis. Bueno, obvia, obvia. Pero no entendés el obvia. Obvio, lo entiendo. Tenés que ir entiendo a, que es una amiga que, además de ser una gran persona. Vos hablando con el señor Aníbal Pachano, que sí, además de artista es un gran maestro. Pero es que si no es tu móvil, tenés que venir a ver Divine. Mira, yo te voy a hacer un desafío. Vos tenés que venir a ver el espectáculo y vas a ver arte. Vas a saber lo que es hacer arte. Y después hablamos con el agudo y el chupetín. Vicky hace arte. Te hago una consulta. Decime, te quiero hacer una consulta a ver tu criterio periodístico, si se quiere en este caso. De la obra que vos pudiste ver, ¿quiénes son los que se destacan? Vicky, es por eso, por algo es la vedette principal. Vicky se destaca. Vicky la no, rompe. No, justifícamelo. Justifícamelo en el escenario, ¿por qué? Lo justificas a la gente que está a la salida del teatro todo el tiempo, los autógrafos que le no, piden. No, eso sí. Es popularidad que no quiere decir que sea talento. No, el talento lo tiene porque se cae 7 veces, se levanta 8, en el sentido que es una mina que siempre retruca todo y sale adelante. Ahora, y todos la felicitaron como pero, se está destacando como... Pero corta entradas, vende entradas. Vende entradas, obvio. ¿Sí? Pero vamos a entender una cosa. El arte, el ser artista no significa bajarse y subirse del caballo cuantas veces sea necesario. Significa tener talento. Y vos lo que te estoy explicando, que es hacer arte. Nadie está criticando a Cipolitakis. Estamos criticando a vos, a ver si lo tenés claro. Cipolitakis, yo acepto las críticas, bajo la cabeza. Entonces vení a ver, si querés estar en este mundo del espectáculo y ser una notera, tenés que aprender a mirar espectáculos. Y sobre todo la gente que hace arte y que tiene talento. Primer consejo que le darías, claro? Aníbal, ¿cuál